Voy a grabar un poquito de vídeo para que, si puedo, graba. Tenemos justamente ahora mismo la luna en lo alto de la torre. Yo sigo haciendo fotos, estoy utilizando la técnica del levantamiento de espejo, porque estamos haciendo fotos de 1, 2 segundos, 3 segundos. Bueno, pues aquí tengo la foto, o una de las fotos que venía yo buscando. La luna con la torre de Villaverde ahí al fondo. ¿Cómo hemos hecho esta foto? Pues esta foto ha sido una fotografía planificada con la aplicación esta que tengo aquí en la tablet de Photopills. Yo antes utilizaba dos aplicaciones, una de ellas era Photographer Ephemeris y otra era la de lunar fase. La de lunar fase era para ver las fases de luna llena. Con esas dos aplicaciones podéis ver un vídeo donde explico con esas dos aplicaciones cómo planifiqué yo una fotografía de la luna con un nido de cigüeña, que saldrá por aquí, en fin, ya saldrá por aquí una cajita ahora, ¿no? Bueno, pues nos hemos venido aquí para hacer esta fotografía de la luna llena con la torre de Villaverde. Ya digo, planificada con esta aplicación de Photopills, ¿no? Que ya pues aquí no solamente podemos planificar, sino también esta aplicación tiene otras herramientas que no, vamos, pensadas estrictamente o básicamente para los fotógrafos, para los que nos dedicamos a hacer fotografía y nos gusta, pues este mundo. Herramientas como para calcular la hiperfocal, calcular profundidades de campo, en fin. Y luego, pues bueno, básicamente o lo esencial sería esto, lo que es las planificaciones de fotografía con luna llena, con el sol, o para planificar también lo que es hacer una fotografía con la Vía Láctea, que próximamente pues la planificaremos e intentaremos hacerla. No voy a decir ahora mismo el proceso, porque pienso que lo mejor es que visitéis la página de Photopills, os descargáis la aplicación, la compráis, la descargáis, y en esa página de Photopills, ahí hay unos vídeos, unos tutoriales, donde explican, y seguro que lo explican mejor que yo, lo voy a explicar aquí, cómo planificar el tipo, estas fotografías como esta que hemos hecho ahora mismo aquí.
pienso, vamos, que no es tan difícil, ¿no? Esto, una vez que lo, como yo digo, lo toquetea un poquito, enseguida cogemos los conceptos. Lo que sí es verdad, en un principio, lo que yo veo más difícil es calcular lo que es la elevación de la luna con respecto al horizonte. O sea, vamos a ver. Yo quiero fotografiar la torre, pero ahora la luna quiero que esté justamente en lo alto de la torre. Entonces, pues en un principio no sé a cuántos grados de elevación con respecto al horizonte tiene que estar la luna. Lo más fácil es venirse un par de días antes e ir viendo cuando sale la luna, como digo, ir viendo los grados de elevación que nos va marcando la aplicación. Y así podemos calcular más exactamente a la hora que se va a dar la situación para realizar la fotografía. Es, como digo, lo más complicado que yo le veo. La fotografía esta, por ejemplo, la hemos hecho con... Esto ha ocurrido justamente a las 10. El sol lo teníamos por debajo del horizonte a unos menos 4 grados. O sea, todavía teníamos, digamos, esto sería la hora, la famosa hora azul. Y la luna la teníamos casi a 1 grado con respecto al horizonte, ya que mi sujeto, la diferencia de altura de mi posición al sujeto, es cero, vamos, estoy a 0 metros, como si estuviera en la misma base de lo que es la base de la torre, ¿no? Otra cosa también muy importante, aparte de calcular o averiguar lo que es la elevación, a cuántos grados tiene que estar la luna, también saber de qué tamaño queremos la luna. Por ejemplo, yo ahora me encuentro a 1 kilómetro 200 metros de la torre. ¿Cómo calculo yo la distancia para que la luna tenga un tamaño en mi imagen? Pues, por ejemplo, la torre tiene de un lado, pues calculo unos 10 metros, ¿no? De lado. Pues eso lo multiplicamos por 103 o por 100, ¿no? No, para no complicarnos la vida, lo multiplicamos por 100 y eso nos da, pues, 10 por 100, pues son 1000. Quiere decir que la distancia para que la luna me abarque lo que es toda la torre y salga del mismo tamaño que la torre, yo tengo que ponerme una distancia de 1 kilómetro. En este caso estamos a 1 kilómetro 200 metros. Y bueno, básicamente, pues sería eso, ¿no? Calcular lo que es la distancia y calcular lo que es a cuántos grados queremos que esté la luna con respecto a nuestro sujeto. En fin, bueno, ya tenemos la fotografía hecha, una fotografía planificada con Photopills y nada, recogemos las cosas y nos vamos para casa. Pero antes, como digo siempre, un saludo, gracias por ver y nos vemos haciendo fotos. We'll be right back.
Y lo de fotógrafo efeméride era para calcular y ver la elevación de no. Bueno, pues acabamos de realizar la fotografía la cual ya empezamos. Por lo menos la foto ya la tengo hecha. Ahora, que termine de hablar, eso ya es otra historia. La lechuza acaba de pasar ahora mismo. ¿Estás grabando? Sí. Ahora mismo, pero por aquí. Ha venido a ver qué hacemos. Uf, me pica la frente.